¿Dónde está tu juicio, muchacho? ¿Has visto a alguien con un tórax lo suficientemente grande para tolerar un corazón de esas dimensiones? No. No. Es corazón de toro. Alguno de los monjes debe haberlo dado a esa chica campesina a cambio de sus favores. ¿Chica cuál? Oh, la que vi escabulléndose de aquí. Debe haber sido un monje muy feo. ¿Por qué feo? Si el monje hubiese sido joven y apuesto, sin duda alguna ella lo habría complacido con sus favores carnales por nada. En todo caso, lo que haya pasado en esta horrenda cocina no tiene nada que ver con nuestras investigaciones. El jorobado me ha convencido de que el hermano Berengar, el ayudante de bibliotecario, es la clave de todo el enigma. ¿Dijiste algo? Nada, maestro. Bien. Maestro. Hay algo que debo decirle. Lo sé. ¿Entonces escuchará mi confesión? Bueno, preferiría que me lo dijeses primero como amigo. Maestro. ¿Alguna vez ha estado enamorado? ¿Enamorado? Ah, muchas veces. ¿En verdad? Sí, claro. De Aristóteles, Ovidio, Virgilio, Tomás de Aquino. No, me refiero a... Atzo, no estás confundiendo el amor con el deseo. ¿Puede ser? No lo sé. Yo solo quiero su bien. Quiero que ella sea feliz. Quiero salvarla de su pobreza. Oh, Dios. ¿Por qué, oh Dios? Estás enamorado. ¿Y eso es malo? Para un monje eso representa ciertos problemas. Pero Santo Tomás de Aquino alaba el amor por sobre todas las demás virtudes. Sí, el amor a Dios, Satsu. El amor a Dios. ¿Pero el amor a una mujer? ¿A una mujer? Tomás de Aquino sabía muy poco. Pero las escrituras son muy claras. Los proverbios nos advierten. La mujer se apodera de la preciosa alma del hombre. Mientras que el Eclesiastés nos dice, más amarga que la muerte es la mujer. Sí, pero ¿usted qué cree, maestro? Bueno, claro que yo no tengo la ventaja de tu experiencia, pero me parece difícil convencerme a mí mismo de que Dios habría puesto a ese horrendo ser en la creación sin haberlo dotado de ciertas virtudes. ¿Qué pacífica sería la vida sin el amor, Atsu? ¿Qué segura? ¿Qué tranquila?